Millones de peregrinos de todo el mundo llevan 11 siglos recorriendo los diferentes caminos que les traen hasta la Catedral de Santiago de Compostela para venerar la tumba del apóstol. La afluencia de peregrinos, que no ha dejado de crecer, ha convertido a Santiago en el centro de peregrinación más importante de la cristiandad, por delante de Jerusalén y Roma. Hola. ¿De dónde venís? Pues yo vengo de Burgos y llevo 20 días caminando y soy de Gerona. Muy bien, gracias, buen camino. Gracias. ¿Tú de dónde vienes? Hola. Hola. Vengo desde Saint-Jean-Pierre-de-Pont. Empecé hace 34 días. Además soy de Hungría y saludos a los españoles. Gracias. Adiós, gracias. Yo no hablo español. What is from? Germany, Hamburg. Todas las mañanas se repite el mismo rito. Cientos de peregrinos que han llegado al final del camino llenan las calles de Santiago. Antes de dirigirse a la catedral, recogen la acreditación oficial de haber hecho el camino, la Compostela. Antes de asistir a la misa del peregrino, que se celebra todos los días, se dirigen a la plaza del Obradoiro, donde admiran relajadamente lo que es la meta final de su viaje, la catedral. Este es el aspecto que presenta ahora la Catedral de Santiago, el que todos ustedes conocen, pero ha tenido 10 siglos de transformaciones, así que no era así en un principio. En este programa vamos a enseñarles cómo era y qué vicisitudes ha tenido la Catedral de Santiago. Según dice la tradición, el sepulcro del apóstol Santiago fue descubierto por un ermitaño llamado Pelayo a comienzos del siglo IX, en tiempos del obispo Teodomiro. Este informó del hallazgo al rey asturiano Alfonso II, que ordenó levantar sobre la tumba una pequeña iglesia. Poco después se inició el culto jacobeo. En torno a la iglesia fue naciendo una ciudad, que recibiría el nombre de Santiago de Compostela, pero enseguida el templo se quedó pequeño y tuvo que ser sustituido por otro más acorde con la importancia que iba adquiriendo el lugar. Con la llegada del nuevo milenio, el prestigio espiritual de Santiago siguió creciendo hasta convertirse en el centro de peregrinación más importante de la España cristiana. Como consecuencia de este auge, la basílica prerrománica se quedó pequeña para acoger al número creciente de peregrinos. En el último tercio del siglo XI, Diego Peláez, el obispo de Iria Flavia, que actualmente se llama Padrón, pone en marcha, con la ayuda del rey Alfonso VI, la construcción de un gran templo que fuera una digna representación de la ciudad. Las obras comenzaron en el año 1075 por esta capilla de la Girola, la del Salvador. En uno de sus capiteles quedó escrito: reinando el príncipe Alfonso, se construyó esta obra. La nueva iglesia se construye al estilo de moda en esta época, el románico, un nuevo estilo arquitectónico que se estaba extendiendo por toda Europa
gracias a la unificación de la liturgia cristiana que lleva a cabo el Papa Gregorio VII. La de Santiago fue la primera que comenzó a levantarse en nuestro país al estilo románico. Las obras se prolongarán durante siglo y medio y sufrirán muchos avatares. A los 13 años de su comienzo, el obispo Diego Peláez es acusado de traición por el rey y es depuesto, encarcelado y más tarde desterrado. Las obras, por tanto, se paralizan durante 6 años. A punto de acabar el siglo XI, la sede episcopal se traslada de Iria Flavia a Santiago, de tal forma que la iglesia en construcción pasará a ser catedral, la Catedral de Santiago de Compostela. En el año 1100 es proclamado obispo de Compostela Diego Gelmírez, que será el gran impulsor de las obras de la catedral. Durante los 40 años del obispado de Gelmírez, que acabó alcanzando la dignidad arzobispal, Compostela alcanza su edad de oro. En este tiempo se termina la girola, se levantan las naves del crucero con sus correspondientes portadas, se dota a la catedral de un altar mayor y se construyen 2 palacios arzobispales. Este, que aún permanece en pie junto a la catedral, es el único que ha perdurado y es una de las mejores obras del románico civil de nuestro país. El otro, que fue su primer palacio, fue quemado por sus paisanos durante una revuelta contra él. Estamos en la cocina del Palacio del Obispo Gelmírez, gran personaje al que conoce maravillosamente nuestro acompañante, el profesor Castañeiras. Manuel, ¿quién era aquel personaje, Gelmírez, que bueno, dio este impulso enorme a la catedral y a Santiago de Compostela? Bueno, Gelmírez era un personaje muy singular y bastante difícil de entender desde nuestra perspectiva moderna, que estamos pensando siempre en lo políticamente correcto. Gelmírez era hijo de un guerrero. Se crió seguramente en la Ría de Arosa, en un sitio que se llama Torres de Catoira, que era una fortaleza que había construido la iglesia compostelana por las incursiones normandas y musulmanas a las costas. Y él se crió en este ambiente guerrero y era una persona que sí tuvo una carrera e hizo una carrera eclesiástica, pero también era un señor de la guerra y del poder. De hecho, hay este famoso dicho en Compostela, de obispo de Compostela, báculo y ballesta. Es decir, en una mano llevaban el báculo y en la otra mano llevaban la ballesta. Era un señor feudal. Era un señor feudal, era el señor de la tierra de Santiago. La tierra de Santiago era una extensión inmensa en la Galicia medieval y por la que recibía grandes ingresos. Eso le permitió, evidentemente, poder levantar una catedral como la que conservamos hoy en día y sobre todo emprender toda una serie de obras y de hechos que lo han hecho que haya pasado a la historia y sobre todo también a la historia del románico. Y este hombre que está en el extremo del mundo ve que Europa se mueve, que la Iglesia ha cambiado desde Roma, que hay grandes poderes en Europa y allá que se va varias veces. Viaja para ver mundo, es un adelantado en ese sentido, ¿no? Sí, Gelmírez fue un poco un visionario, ¿no? Él que había nacido en este extremo del occidente, en el Finisterre, pero que tenía esta joya, que era el sepulcro del apóstol, evidentemente se dio cuenta de que Santiago, si quería estar en el mundo, estar en el mapa junto a Jerusalén y Roma, tenía que ponerse a su altura. Y entonces él tomó toda una serie de decisiones, como era, por ejemplo, ir a Roma. Él fue a Roma 2 veces, siempre a pedir dignidades y privilegios para la Iglesia de Santiago. El románico en Italia tiene unas características muy especiales también. Importa, trae esas corrientes para acá, se trae artistas. ¿Cómo se lo monta en ese sentido nuestro amigo? Él lo que hace es seguramente ir a ver lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento para ver cómo él tenía que terminar esa gran obra que es el transepto de la catedral. Y también 2 fachadas impresionantes que eran las fachadas más ambiciosas de la Europa del momento. De esas 2 fachadas, solo se conserva una, la de Platerías. Y aunque ha sido muy reformada, conserva en parte su formato original. Se comenzó a levantar
según una inscripción que hicieron sus canteros, el 11 de julio de 1103. La catedral primitiva ha quedado totalmente enmascarada por los añadidos posteriores, así que de las portadas que el obispo Gelmírez construyó con unos programas iconográficos muy modernos para su época, traídos desde Europa, fundamentalmente desde Italia, con las prescripciones de la Reforma Gregoriana, donde el románico era una auténtica Biblia, queda muy poco en esta portada de platerías. Aparte es que ha habido incendios y otros muchos avatares, lo que ha hecho que, desaparecida la portada norte, los materiales se hayan acumulado como en un anticuario en esta portada, de modo que ahora mismo los programas iconográficos iniciales riquísimos son casi irreconocibles y da mucho trabajo a los estudiosos. La otra portada se alzaba donde ahora está la puerta de la azabachería. Se llamaba la Puerta de Francia, porque en ella terminaba el camino francés. Fue derribada en el siglo XVIII porque amenazaba ruina. Saber cómo era es hoy un gran misterio. De ella se conservan piezas sueltas, como estas columnas de mármol blanco que se exponen en el Museo de la Catedral, y esta gran pila, que en realidad era el vaso de una gran fuente que estaba delante. Durante el último año jubilar, la Sociedad de Gestión del Plan Sacobeo llevó a cabo, para una exposición sobre Gelmírez, varias recreaciones virtuales, entre ellas una que nos muestra cómo pudo ser la Puerta de Francia. Así era esta portada, según el profesor Castiñeiras. Por esta puerta entraban los peregrinos en la catedral. Delante de ella estaba la Plaza del Paraíso, en la que se celebraba el mercado. La plaza tenía una gran fuente, coronada por cuatro leones, en la que se aseaban los peregrinos antes de entrar en la catedral. Al entrar en la catedral, los peregrinos encontraban un magnífico altar, decorado con un baldaquino y un frontal de plata, parecido a lo que Gelmírez había visto en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Todo ello estaba protegido por una gran reja románica. ¿Y cómo se explica entonces que un personaje que da este impulso a la ciudad? Porque la catedral es la expresión de un empuje económico, de un auge y de una primacía de Santiago. ¿Cómo se explica, digo, que tenga unas revueltas que casi le cuesta la vida, que le quemen el palacio y tenga que rehacerlo y que luego se tenga que encerrar detrás de la reja porque le apedrea? Es cierto que Gelmírez vivió durante su vida momentos de gloria, pero también vivió momentos de verdadera vejación por parte del público. Y de hecho, claro, él tenía muy claro que tenía que hacer esta gran catedral, sobre todo este gran transepto que nos ha llegado hasta hoy con este gran altar, un altar lleno de plata y oro, con lo cual muy lujoso. Y él lo que hizo, claro, fue grabar muchos impuestos sobre la población. Y además estos impuestos los grababa sobre la población para hacer esta obra monumental, megalomana, que a veces la ciudad no entendía. De ahí esas dos revueltas. Gelmírez consigue acabar la catedral durante su arzobispado. Toda una proeza. Se trataba del proyecto más ambicioso que se había llevado a cabo hasta entonces en España. Y era uno de los templos más importantes de la cristiandad. Además, obtiene del Papa Calixto II el privilegio de celebrar el año santo jacobeo cuando la festividad de Santiago coincida en domingo. El primer año jubilar se celebró en 1126 y desde entonces se han celebrado 125 años jacobeos.
La Catedral de Santiago responde al modelo de lo que se ha llamado iglesias de peregrinación. En la cabecera tiene una amplia girola, rodeada de capillas, lo que permite el tránsito de los peregrinos para venerar la tumba del santo sin interrumpir la celebración del culto en el altar mayor. Tiene una gran tribuna sobre las naves laterales que recorre todo el perímetro de la iglesia. Y tiene varias naves muy amplias para acoger a los cientos de fieles que acuden a ganar el jubileo. Gelmírez, con gran visión de futuro, se encargó personalmente de alentar la redacción de textos de carácter histórico, religioso y literario. Textos como la Historia Compostelana, donde hace una minuciosa descripción de sus obras, de sus viajes, y textos como el Códice Calistino, donde se hace un alarde propagandístico en torno a la figura del apóstol Santiago y una descripción detallada de la ciudad y de su nueva catedral, de la que se dice que es una belleza no superada por ningún palacio real conocido. El Códice Calistino se cree que fue escrito antes de 1140 por un monje francés y se llama Calistino en honor del Papa Calisto II, el gran benefactor de Compostela. Está dividido en 5 partes. La última es una guía para los peregrinos, donde se les dan consejos prácticos y se les avisa de los innumerables peligros que pueden encontrar en el camino. El Tumbo A, que es este libro enorme, se llama así porque en él quedaron asentados, tumbados, los documentos sueltos que había en la catedral con las donaciones reales al señorío de Santiago. Bueno, José María, primero muchísimas gracias por atendernos. Es usted una persona privilegiada. Está rodeado de un tesoro incuantificable. En el archivo de esta catedral se guardan 11.000 documentos románicos y además tiene usted 2 joyas, el Códice Calistino y el Tumbo Cartulario de la catedral. El Códice Calistino, del que hemos oído hablar, de la guía del peregrino, que es una gran novedad. Es que el Códice Calistino responde a todas las necesidades del momento. Primera necesidad, proveer a la catedral de textos litúrgicos. Liturgia es el libro primero. Segunda necesidad, una necesidad propagandística, los milagros de Santiago. Se narraban, se cantaban, etc., y esa es la propaganda devocional. Tercero, explicar por qué están aquí los cuerpos de Santiago, el libro de la traslación. El cuarto, el libro, que es una especie de novela histórica del Turpín, y el más actual de todos es el quinto libro, o sea, la guía del peregrino. Se suele decir que es la guía turística, la primera guía turística de Europa. Entonces nadie hablaba de turismo, se hablaba de peregrinación. Su valor es incalculable y es una de las joyas de nuestro patrimonio. Es el Códice Calistino, robado de la Catedral de Santiago de Compostela, un libro del siglo XII que se guardaba en una caja fuerte del archivo y a la que solo tienen acceso 3 personas. Desgraciadamente, poco después del rodaje de estas imágenes que acaban de ver, hemos conocido la noticia de la desaparición del Códice Calistino. Ahora la policía lo busca por todo el mundo. Esperemos que esta joya de la Catedral de Santiago acabe apareciendo y regresando a su lugar natural. Y han interrogado a sus trabajadores. Los responsables del templo aseguran que quien cometió el robo... Aún no habían transcurrido 30 años desde la muerte de Gelmírez cuando el rey de León y Galicia, Fernando II, encarga al maestro Mateo una ampliación de la catedral. Su deseo era engrandecer el templo que le iba a servir para instalar su panteón real. Las obras tenían como finalidad la de alargar la nave mayor para rematarla con 2 grandes torres y una gran portada que fuera capaz de premiar por su esfuerzo a los peregrinos que acababan el camino, lo que ahora conocemos como el Pórtico de la Gloria.
este es el final del camino. Y lo fue desde la construcción del Pórtico de la Gloria. Los peregrinos, después de un largo trayecto que representa la vida, cansados, llegan aquí, donde hay la mejor representación artística de lo que es la gloria, el cielo, la alegría, la música, el color. Todo se conjura para producir en los peregrinos un estado casi de éxtasis. No ven la gloria aquí representada artísticamente, la sienten. El arte consigue el milagro de transportarles a la meta final, al cielo, a la gloria, al destino de todo hombre. El Pórtico de la Gloria, con sus tres arcos, pasó a ser la entrada principal de la catedral. Tan orgulloso estaba de su pórtico el maestro Mateo que lo firmó en los dinteles. En ellos dejó escrito que él mismo dirigió la obra, desde los cimientos de los mismos portales hasta la colocación de los dinteles en el año 1188. Además, según dice la tradición, se representó a sí mismo. Él es la figura arrodillada del interior del Parteluz, conocida como el Santo dos Croques. Se llama así por la creencia popular de que cuando el peregrino da con la frente en la cabeza del maestro, transmite parte de su sabiduría de arquitecto. La iconografía del pórtico es una representación de la gloria basada en el Apocalipsis de San Juan. Este es uno de los grandes monumentos románicos de Occidente, donde se anuncia el naturalismo que va a imponer el arte gótico en el siglo siguiente. Es tanta la naturalidad y la serenidad de las figuras que nos da la sensación de que han sido trasladadas a la piedra mientras conversaban entre ellos antes de que comenzara la función. Otra de las grandes obras del taller del maestro Mateo para la catedral es este coro de piedra de granito desde donde los 72 canónigos de la catedral seguían los oficios religiosos. Estaba situado en los primeros tramos de la nave mayor y fue desmontado en el siglo XVII. Parte de sus piezas fueron distribuidas por la catedral y otras fueron utilizadas como mampostería. Hace unos años, con el impulso de la Fundación Barrié de la Maza, se ha reconstruido una parte del coro, tal y como debió ser. Esta reconstrucción se muestra ahora en el Museo de la Catedral. Francisco, vamos a ver. El maestro Mateo, un enigma. ¿Pudo ser a la vez arquitecto, organizador de la obra y escultor? ¿Pudo hacer tanto en tan poco tiempo? Bueno, él, la parte material de todos estos monumentos posiblemente no la hizo directamente, porque sería imposible. Pero definitivamente Mateo fue un superintendente con una capacidad extraordinaria para formar un equipo de trabajo y para dirigirlos a un proyecto que él tenía perfectamente en mente en todas sus partes constitutivas. En ese sentido, se puede decir que el maestro Mateo creó un estilo, el estilo que hoy asociamos con el maestro Mateo, pero no quiere decir que él personalmente fuese un escultor, que participase en todas las esculturas, ni siquiera el escultor principal, porque hay muchos estilos dentro de la obra del maestro Mateo, pero desde luego es la mente pensante que hizo que ese equipo se juntara, se gestara, que hiciese esta obra y que se crease este lenguaje que procede de diversas corrientes estilísticas y que hoy es asociable perfectamente por cualquiera que vea una obra como esta al nombre que conocemos como el maestro Mateo. Después de cerca de 140 años de obras, en 1211 tiene lugar la consagración solemne de la catedral. Preside los actos el rey Alfonso IX. En esta recreación virtual puede verse como era hace 800 años. Equo caudem celicides in superna.
A punto de acabar el siglo XV, en 1499, los reyes católicos fundan en Santiago un hospital real para dar cobijo a los peregrinos. Ese hospital empieza a levantarse a los pies de la catedral, en la plaza del Obradoiro, llamada así porque aquí labraban la piedra los canteros que hicieron la catedral. El edificio, además del hospital donde eran atendidos los viajeros que llegaban enfermos, tenía un hostal para peregrinos donde se les proporcionaba alojamiento y comida durante 3 días. A mediados del siglo pasado, cesó su actividad y fue reconvertido en parador de turismo. Está considerado el hotel más antiguo del mundo. Cuando inició su actividad hotelera, instauró la costumbre de dar todos los días de comer gratis a un grupo de peregrinos. La única condición es tener la Compostela. Hoy en día esa tradición sigue, nunca se ha interrumpido y seguimos todos los días recibiendo a 30 peregrinos casi, 10 en desayuno a las 9 de la mañana, 10 a las 12 de mediodía para la comida y otros 10 a las 7 de la tarde para la cena, ¿no? Muchas gracias. A mandar, ¿eh? Oh, hace placer. Encantado. La Catedral de Santiago es una de las pocas catedrales románicas que aún podemos disfrutar, porque la mayor parte de las que se construyeron en su tiempo fueron derribadas para levantar otras ya en el nuevo estilo, el gótico. Lo que sí perdimos fue su claustro románico, construido en el siglo XIII, que fue demolido en el XVI para levantar este otro que es renacentista, obra de Juan de Álava. También en el siglo XVI se levantó la Casa del Tesoro, que cierra el claustro por el lado oriental. Es obra del salmantino Rodrigo Gil de Ontañón. Durante los siglos XVII y XVIII, la catedral va a sufrir una gran transformación en su aspecto exterior. El promotor de este cambio es el canónigo fabriquero José Vega y Verdú. En subir y hermosear sus cimborrios y torres es donde tiene la iglesia sus mayores vanidades. Es lo que dejó escrito. Antes de ponerse manos a la obra, hizo estos dibujos de cómo era la catedral en este momento, siglo XVII. El hermoseo comienza por la cabecera y la lleva a cabo el arquitecto gallego Domingo de Andrade. Lo primero que hace es levantar una especie de biombo arquitectónico para tapar todos los tejadillos y rincones que afeaban la parte trasera de la catedral. Y abre también varias puertas. Una de ellas es la Puerta Santa, que fue decorada con imágenes procedentes del coro de piedra del maestro Mateo, que fue desmontado en el siglo XVII. Andrade realiza después el remate barroco de lo que ahora llamamos Torre del Reloj, que se construye sobre una antigua torre defensiva. La torre está coronada por una linterna que en su interior alberga una luz que durante los años santos permanece encendida todo el año para guiar a los peregrinos. Finalmente, Andrade recrece el cimborrio para hacerle ganar altura. La reforma más importante se lleva a cabo el siglo siguiente, en el XVIII, y es la fachada del Obradoiro,
realizada por Fernando de Casas. Su gran acierto fue respetar la composición llevada a cabo por el maestro Mateo 600 años antes. Las torres románicas le sirven de base para levantar los campanarios barrocos que le dan a la catedral la altura con la que el canónigo fabriquero había soñado un siglo atrás. El arquitecto Fernando Casas y Novoa, en el siglo XVIII, hace esta maravilla del barroco, que es la fachada del Obradoiro. Se inspira y respeta la composición románica, las dos torres que flanquean la nave central, en la cual crea un ventanal enorme que mete luz en el centro de la catedral. Se basa en un principio fundamental de toda la arquitectura de Santiago, que es la unidad de material, el granito gallego. Y con este granito, con el estilo barroco, respetando y apoyándose en lo que encuentra él, es capaz de integrar de una manera extraordinaria y hacer que confluyan estilos tan distantes como el románico del interior y este barroco del exterior, que aquí en esta fachada se dan la mano. Dentro venimos temoaña en otro lugar. Merci beaucoup. Mein lieben Brüder und Schwestern Pilger, willkommen zu der Hof auf Apostel St. James, das ist ein Medio Miller von Postela. Benvenuti. A vivir como es tradicional en esta misa del peregrino, que hagamos algunas especiales menciones y saludos. Llega a los peregrinos a pie, desde Alemania dos alemanes, desde Bélgica cuatro belgas. Buscando el perdón y las indulgencias que obtendrían al llegar a la catedral, hombres y mujeres llevan siglos cruzando ríos, subiendo montañas y padeciendo las inclemencias del tiempo para poder llegar hasta aquí, a la Catedral de Santiago. Uno de Austria, dos de los Estados Unidos y dos de Mica. Por ellos funciona hoy el otro momento. Ahora continúa atrayendo a los que vienen por toda clase de motivos, religiosos, espirituales, culturales o turísticos. Y así es como la llama de Santiago lleva siglos guiando a quienes llegan hasta ella y se sumergen en su alma y en su historia.